Mi nombre es, hoy viene el presidente, visita aquí arriba en Alto de Córdoba. Nos encontramos en Alto Conte, el centro, el epicentro del territorio Nove, muy cerca de la frontera con Panamá. Estamos rindiendo cuentas y ahora les vamos a contar de qué se trata esa rendición de cuentas después de 4 años de trabajo muy intenso en comunidades que fueron por muchísimas décadas postergadas y además muy afectadas por el huracán Otto, por la tormenta tropical Nate y por problemas históricos que les han mantenido al margen de muchos de los beneficios del progreso que han tenido los demás pueblos de Costa Rica, incluidos acceso a agua potable, a educación, a caminos. Por eso estamos aquí para conversar con ellos en un proceso que continúa de la mano de la Defensoría de los Habitantes, de la mano de la Municipalidad de Golfito y teniendo muy presente el mandato de llegar hasta toda Costa Rica sin discriminación alguna y particularmente a estos pueblos que han estado siempre tan discriminados en nuestro país. Para atrás solo te digo en palabras, no hecho, pero en este momento están haciendo hecho y eso es lo que sirve, eso es lo mejor que deben hacer, lo que ha hecho esta administración. Así es que aquí estamos, contentísimos, en Alto Conte. También hay territorios como Burica, hay territorios que están en la costa, como Pavón, que también se está trabajando allí, en donde indígenas e no indígenas merecen lo mejor de Costa Rica, que es que cuidemos bien a su gente. Que estén muy bien. Chao.